Bueno, para toda la audiencia de Punto de Noticias, escuchábamos en la edición de hoy, hace un rato, al comisario de las parejas, Alexis Gómez, quien se refería a los distintos ilícitos, pero específicamente eh, en el inicio de la nota con Cristian Rosso eh, nos hablaba de un par de ilícitos cometidos por un joven de 20 años que fue detenido con los detalles que ya brindara. El titular de la Comisaría de las Parejas, pero eh, bueno, Fiscalía siguió el temperamento que a continuación eh, también vamos a considerar. Eh, que se le forme causa, en este caso hablaban de tentativas de robo, eh, y que recupere la libertad. Y como siempre explicamos en las causas policiales y ya cuando entran en el terreno judicial, hay elementos que pueden ser desconocidos, que no están difundidos. Y en ese sentido eh, quisimos saber, hasta el momento no hemos tenido respuesta del Ministerio Público de la Acusación, para ver qué explicación hay por el temperamento seguido por la fiscal en turno. También eh, daba cuenta el comisario de las parejas de tener antecedentes, incluso mencionó alguno en Montes de Oca. Bueno, y en otras ocasiones ha recuperado la libertad. Seguramente el Ministerio Público de la Acusación eh, podrá darnos información en algún momento que vamos a compartir con toda la audiencia, pero por el momento queríamos fundamentalmente. Eh, dejar en claro que estuvimos en la mañana de hoy, incluso estuvimos en contacto con la gente del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, donde nos iban a dar una respuesta y seguramente apenas la tengamos la pondremos a disposición de toda la audiencia. Continúan con más puntos de noticias.